Lily, estoy en las ciénagas. A ver, ¿dónde encuentro al doctor Cabas? Sabes tanto como yo. Tira para la ciudad de allí, Lagunia, y echa un vistazo. Entendido, voy para allá. De la ciudad. A ver si aquí averiguo algo sobre el doctor Cavazir. ¿Qué tal, Tomás? Luchamos codo con codo durante la guerra, los tuyos y los míos. Me llamo Morrani. Solo soy un viejo veterano que cuida de la gente de Lagunia. Vivo aquí desde hace mucho tiempo. Conozco a casi todo el mundo. ¿Sabes algo sobre un tal doctor Cavazir? Un científico muy viejo... No había oído ese nombre desde que acabó la guerra. Se mudó al interior de secreto y desapareció de la faz de la Tierra. Nadie lo ha vuelto a ver. ¿Puedes contarme algo más? Bueno, los alrededores de su base suelen ser tranquilos por las antiguas medidas de seguridad que estableció. Pero últimamente hay mucho alboroto en esa parte del humedal. Muy bien, iré a echar un vistazo. El sitio es este. ¿Dónde está el doctor? Vengo en busca de un tal doctor Cavazir. Ahí estás. Déjame que... Vaya, el uniforme es de la guerra y se modificó para fortificar las ecocápsulas. Vinland, ¿no? Entonces debes de ser superviviente de segunda generación. Es fascinante. Vinland, sí. Soy de lo poco que queda. Todo en orden, espera, te dejaré entrar.
Hola, Rachel. Adelante. Hace mucho que no recibo la visita de un Ranger de baile. Doctor Anton Cavasir, científico de turbio pasado, de las Arcas antes de Apophis. Trabajó para la autoridad y ayudó a crear los soldados mutantes. Traicionó a sus superiores, se unió a la causa, luchó en la guerra contra la autoridad. No las tengo todas conmigo con los científicos locos, pero lo necesito. Es un equipo impresionante. ¿Doctor Cavasir? Cavasir, sí. Mi laboratorio está bien. ¡Piernas! Mi investigación se centraba en las máquinas. Pero con el tiempo siempre acaban fallando. Ahora prefiero utilizar soluciones diseñadas genéticamente, solo porque pueden ser curadas. Tiene sentido, supongo. Espero que no te importe, Walker, ¿no? Te analicé con la unidad central del Arca. Ahora te conozco. Tus padres. ¿Ah? Perderlos fue toda una tragedia. Pero Erwina Prowley te acogió, ¿no? Así es. Como a un hijo. Pero la han matado. Han destruido todo cuanto conocía. ¿Ha muerto? Oh, no. Ella era formidable. Siempre anhelé. Pero ya es imposible. Fue una matanza, una fuerza imparable. Mutantes, una nueva criatura, con tecnología, blindaje y armas enormes, más altos que un edificio. Obedecían a un hombre, el general Martin Cross. Entonces ha vuelto. Era lógico y de esperar. Él y su perrito faldero científico, el Dr. Bedros, dedicaban mucho tiempo a su proyecto Longevidad. Pero verás, puede que tenga soluciones para ese problema. Soluciones. Tengo una para ti. El proyecto Daga. Ah, ¿lo conoces? Sí, claro que sí. Prowley debe de habértelo contado. Hacer mi parte me será fácil. El proyecto siempre fue una mezcla de acción y ciencia a partes iguales. Vuelve dentro de unos 6 años o así. Y habré creado el agente de reprogramación de nanotritos. O suero, como prefiero llamarlo. ¿Cómo? ¿Has dicho 6 años? Más o menos. No se puede hacer ciencia con prisas. Bueno, sí, pero con mejor potencia computacional. Ay, por desgracia, mi laboratorio está obsoleto. Solo la escurridiza Echo 15, aún en órbita, posee la potencia computacional para acelerar el proceso. ¿La ecocápsula sigue en órbita? Llevo oyendo hablar de ella desde niño. Sí, fue un error de cálculo. Siguió en el espacio mientras las demás caían irremediablemente. Si recuperáramos la Echo 15, podría aprovechar la potencia de procesamiento de ese antiguo superordenador. Imagínate poder usar su formidable potencia computacional en mi viejo laboratorio. ¿Hay algún modo de hacerla descender? Sí. Se puede hacer desde el Centro Espacial Eden. Yo me ocupo. Sí. Un momento. Sabías que me ofrecería voluntario, ¿no? Sí.
Parker. Estoy llegando al Centro Espacial Edén. Ah, sí, ahora que lo pienso, tal vez esté lleno de basura pendenciera. Pero eso no es problema para un Ranger. En absoluto. Ha llegado a su destino. Arma recalentada. Me siento de fábula. Doctor, he llegado al Centro Espacial. Está en ruinas y, como dijiste, invadido por matones. No debería ser un problema para ti. En cuanto a Edén, fue construido para resistir cualquier cosa. Te daré el acceso necesario.
Pon la palma en el escáner manual de la recepción. Vaya, lo que hay que ver. ¡Excelente! Ahora déjame que te dé pleno acceso. Doc, date prisa. Los pendencieros me han detectado. ¡Espera un poco! ¡Ya casi está! ¡Ya casi lo tengo! ¡Dame solo unos minutos más! Es un sistema complicado, incluso para mí. Creo que casi tengo la clave. Me gusta cómo suena. Ah, sí. Mejor no correr riesgos. Ya tienes acceso presidencial. Control de misiones está en la tercera planta. Señor presidente, bienvenido al centro espacial ED. Desde el que se monitoriza y controla las numerosas cápsulas que orbitan la Tierra.
acceso denegado. Acceso denegado. Acceso denegado. Logré, Doc. ¡Excelente! Ahora busca el ordenador central e inicia el procedimiento de recuperación de la ECO 15 aún en órbita. Secuencia de recuperación aprobada. Recuperando ECO cápsula. Gracias, señor presidente. Ojalá logre crear un nuevo Edén. La ecocápsula ha entrado en la atmósfera. La temperatura a bordo indica que el aislamiento térmico es uniforme. La ecocápsula ha descendido. Lo sé, y también lo sabe la autoridad. Entra deprisa y actívalo. Yo me ocupo del resto. Espero que funcione.
ascensor aún funciona. La cosa marcha bien. Aquí está. Lo has encontrado. Enciéndelo, yo me ocuparé del resto. Pronto ese superordenador bailará al ritmo de Kabasir. Todo está encendido. Parece que funciona bien. ¡Fantástico! Ahora el proyecto Daga. Recibo una señal del exterior de la ecocápsula. Varios mutantes de combate de la autoridad se dirigen hacia tu posición. Yo me ocupo de ellos. Lo que dijo el doctor. Mutantes de la autoridad. Será Pango. Antes de la autoridad, ya no son una amenaza. Todo en orden. ¡Ah, qué rapidez! Sin duda estás a la altura de Brawl. Vale. Bueno, ¿ahora terminarás tu parte del proyecto Daga? Así es. Con este equipamiento será coser y cantar. Además, tendré tiempo de sobra para crear otras proezas científicas que te serán de gran ayuda. ¿Por ejemplo? Pues proyectos de carácter científico que te permitirán hacerte más fuerte y resistente y en última instancia te ayudarán a, ¿cómo decirlo?, darle caña a la autoridad. Suena estupendamente.